Duani, ¿qué te pasa? Aquí cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado 4 veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gomas. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duani? Que tengo 7 meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene 7 meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos? Bienvenido al show de Duani. Ay, Dios mío, yo sí estoy contenta de estar aquí en este espacio, el show de Duani, ya que mi prima, Amelia Alcántara, no me da un chance en Sin Filtro, gracias a él. Mi nombre es Camelia Alcántara y estoy aquí para brindarle todas las informaciones del arte y el espectáculo, señora. Ay, pero qué bella me veo, ¿eh? Ay, a mí me encantan los hombres que me den mi viaje, pero mi viaje ustedes saben de qué, de aquello. Ay, Dios mío, vamos de inmediato con las informaciones. Miren, ay, Dios mío, pero qué vergüenza. Ay, Dios mío, pero qué vergüenza acaba de pasar el Pachá. Pero primero, antes de yo contarle, yo quiero que ustedes vean el video donde el Pachá lo acusan de haberse tirado un po. Miren el video. Hay un viento aquí, me ha acusado a mí. Lo único que no sé. Mira, Tony. Ay, Dios mío, pero qué vergüenza acaba de pasar el Pachá. Y yo creo que sí, que el Pachá se lo tiró, porque miren cómo las que están detrás de él están muertas, pero muertas de la risa, señores. Una cosa impresionante. Además, todo aquel que se tira una vaina de esa se pone serio. Y el Pachá se quedó serio todo el tiempo, como para que le crean que no fue él. Pero sí, Pachá, tú fuiste que te jondeaste esa vaina. Y si Emilio dijo que fuiste tú, Pachá, es porque te conoces muy, pero muy, muy bien. Así que, Pachá, di públicamente que usted se jondió esa vaina. Mira cómo está la pobre Grey, muerta de la risa atrás. Y la otra muchacha, que no la conoce nadie, ¿eh? Pero estaba muerta de la risa. Ay, Dios mío. Pero a mí se me sale una cosa así en pleno programa en el aire. Ay, yo me arranco, la vi. Ay, Dios mío, ¿ustedes se imaginan yo tirándome eso allá en la cabina de Sin Filtro? Ay, hasta el edificio se cae, señores. Miren, continuando con más informaciones. Ay, pero qué habladora, señores. Yo no he visto una mujercita más habladora que Denise Peña. ¿Que por qué digo que Denise Peña es una habladora? Porque ella dijo, mi amor, que ella se iba del programa La Uca de Brea Frank. Simple y llanamente porque necesitaba, oigan esto, necesitaba dedicarle tiempo a su hijo y a su esposo que está pasando poco tiempo en la casa. Diablo, Denise, tú sí eres habladora, maldita. Veamos el video de Denise cuando dice eso. Voy a explicarlo. Sí, dale. Realmente mi salida de la UCA se da por lo siguiente. Uh-huh. Mi esposo no puede pasar tanto tiempo en la casa, lo mismo me pasa a mí, cosa que surgió luego de que me da el COVID a mí, yo estando en mi casa, porque realmente tú no tomas en cuenta ciertas cosas hasta que tú estás ahí y empiezas a considerar qué se necesita, qué no se necesita. Correcto. Entonces, yo estoy en la opción, yo prácticamente empiezo a maquillarme a las 10 de la mañana, salgo a las 11 de la mañana, uh-huh. Estoy en vivo de 12 a 2, llego a mi casa, como rapidísimo, hago una que otra promoción que tenga en redes sociales y me voy con la comida aquí a la UCA. Claro, claro. Llego a las 7 de la noche, o sea, yo no estoy compartiendo con mi hijo. Uh-huh. Yo no le estoy dando tiempo de calidad a mi hijo. Y pasa lo mismo con mi esposo. Correcto. Ella es muy bonita, Denise, pero así lo que tiene de bonita, lo tiene de habladora. Ay, Dios mío, pero qué mentirosa es Denise Peña. Di la verdad, mi amor, tú sabes.
Tú sabes que eso no estaba arrancando. Tú lo sabes, Denise, que la UCA no iba para ningún lado. Que todo el que iba a esa universidad, la UCA, no aprendía absolutamente nada. Atención, mujeres. Cero hombre pelado en nuestras vidas. Recuerda que el hombre sin cuarto es como un jiebre vivo, ¿eh? Así que cuidado, estamos en la era que el hombre que no busca 60 mil pesos para extensiones, 15 para uñas y 100 para ropas, ese hombre no tiene nada, mi vida. Así que tengan mucho cuidado. Seguimos con más informaciones porque ay, aquí estamos preñados. Preñados no de la barriga, sino de informaciones. Oye, lo que te voy a decir, Robert Sánchez. Tú que te pusiste de baboso, tú y José Ángel y un grupo de locos viejos que tienen ahí en Sin Filtro, empezando por su dueño Santiago Matías Alfoque, se han puesto a hablar disparate de Vaqueró, diciendo como que Vaqueró le está tirando al Alfa, y vino el afrentoso y el baboso del lápiz y que yo apoyo a Vaqueró sin saber ninguno de lo que estaban hablando, Barça, de asquerosos todos. Vaqueró se está diciendo que es lo que está es leyendo y está poniendo parte de esa lectura de los libros, o sea, está cogiendo párrafos de los libros y lo está poniendo y lo está publicando y de una vez la gente dice que tirándole al Alfa. Pues no, veamos a Vaqueró dándole explicaciones en verdad de lo que él quiere decir cada vez que publica algo. Ay, Dios mío, aquí todo es una puya a los urbanos. Veamos el odio video ese. Buen día, familia. Estamos viviendo en la era digital. Era que nos permite tener fácil acceso a la información, donde usted no tiene que esperar a nadie para, si yo, adquirir el conocimiento a través de la lectura en los libros que están de manera gratuita en el internet. Lean un poco, mis hijos. Lean un poco. Busquen la manera de aprender. No todo lo que uno publica siempre es para fulano, para perecejo, para sutanero. Hay épocas, las que yo no viví, que yo traigo y las comparto. Ay, señores, pero ni cuánta gente tiene Duany en este chat. Mira, ahí está Serendipia. Ahí está también, ahí está Marian Tavares. Ay, Marian Tavares. Ay, tiene ese moreno loco, Marian Tavares. Ay, Lisandra, que me dice Duany, que es la jefa. Ahí está Cristian. Ay, Cristian, doctor Guira. Ay, Cristian, doctor, ya que tú eres doctor, necesito una cirugía, mi amor, completa. Ay, también un saludo para ese morenazo bello, que siempre está apoyando económicamente esta plataforma. Saludo para ese fortachón de Eric Evangelista. Hay otro Eric también por ahí que me escribe mucho en privado, Eric Nieve. Ay, 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 hay un boricua, señores. Un boricua que se llama Luis Silva. Ay, él nada me barriga, pero ese gordito está bueno, ¿eh? Lo prefiero con barriga, pero que resuelva. Ay, y hay otro que es un gobernado en este chat por su esposa. Ay, Kiko desde Baltimore. Ay, Dios mío, que me llamó. Dije, ¿cuánto tú cobras? Y yo no cobro. Es donaciones que tú tienes que dar. Que por supuesto, las donaciones la pueden dar ahí. Miren el nombre de Lisandra ahí en pantalla, señores. Ahí tenemos el nombre de Lisandra, Cash App. Ay, los que están en Estados Unidos me pueden depositar por Cash App. Allá Lisandra, que es la que me vende a los tigres allá en los Estados Unidos. Ella es que busca a los clientes. Yo voy y les resuelvo. Recuerden que yo soy Camelia Alcántara, prima de Amelia Alcántara, la loquita vieja que está en Sin Filtro. Mamá, la fe como esa no hay, señores. Un día le dije, Amelia, prima, préstame una de los 20 tigres que tú tienes. Y me dijo, no, señor, esos tigres son míos, porque yo tengo uno para que me pague la casa. Uno para que me pague la luz, otro para que me pague el teléfono y otro para que, bueno, ese yo lo busco en la 42, mi amor. Ay, porque nosotras somos así,
Ay, yo quiero que ustedes me digan si es verdad, a propósito de una encuesta que vi por ahí, si Raymond Pozo es el comediante del momento. Ay, la verdad que Raymond Pozo, señores, estas imitaciones de Raymond. La verdad que Raymond Pozo es una estrella, ¿eh? Pero dígame usted aquí en el chat. Es en el chat. Ay, Dios mío, me parecía mi prima bruta como ella sola. Ay, miren, yo quiero que ustedes me digan si es verdad que Raymond Pozo es el mejor comediante del momento, ¿eh? Ay, si le cuento lo de Bad Bunny. Ay, Dios mío. Ay, qué mala suerte tiene Bad Bunny en su concierto. Resulta, señores. Ay, de vez en cuando se me va la voz. Miren, ustedes saben que Bad Bunny, señores, tenía un concierto en México. Y resulta que ese concierto de Bad Bunny en México, se falsificaron las boletas. Ay, di que a la hora del concierto eso estaba todo medio vacío, la grada no estaba lleno. Y se dice que fue debido a que falsificaron las boletas, la misma vaina que pasó aquí. Ahora, yo no entiendo cómo esas ventas de esas boletas no tienen una seguridad. Porque, por ejemplo, aquí vino Daddy Yankee y no hubo problema con asunto este de las boletas. Así que revísate, mi amor, Bad Bunny, que por cierto, di que se va a tomar un año sabático. Ay, Dios mío, aquí hay artistas que no pueden tomarse ni una semana porque lo mate el hambre. Ay, señores, seguimos con las informaciones. De verdad que sí. Para los que me están preguntando, señores, que si va a haber fiesta Telemicro, yo no trabajo allá. Pero me han dicho de que la fiesta no va para que no estén untándose. Y miren, y por último, ya que me voy, porque Duany viene por ahí ya, porque que no sé, no podemos. Ustedes saben que Manolai y Vitaly están tratando de levantar esa plataforma que está en el suelo. Bueno, está como Manolo. Pero bueno, el asunto es que Vitaly y Manolai están súper, súper enfrentados, señores, en una guerra ahí en la plataforma La Máxima, por eso además que bochinche. Pero veamos el video, lo que dice Manolai, a ver si ustedes están de acuerdo con lo que dice Manolai, señores. Rueda video. Ay, Dios mío, necesito un tigre, Lisandra, búscame uno rápido. Todo el que quiere un chin, como un chin de 5 minutos de fama, quiere engancharse de Vitaly Sánchez. A mí me conocen más que a ti, Vitaly. Sácate larga el mundo de la cabeza, no, Vitaly. No. Ay, ahí ustedes vieron el video, señores. Ay, Dios mío, Manolai, como siempre, mandando fuego. Pero es verdad lo que dice Manolai, señores. ¿Y quién es Vitaly? A Vitaly no la conoce nadie. La gente sabe quién es Vitaly porque hizo un show ahí el otro día ahí con el Crow y después hizo otro. También creo que fue, cuando me llama ahí, el aqueroso ese, ¿cómo es que se llama? Mr. Bla la fama. Es por eso que Vitaly se conoce nada más, señores, pero Vitaly no la conoce nadie. Ahora ya lo que esté buena y bonita, sí, igual que Caro Brito. Wow, qué bueno están esas dos. Atención, Lisandra. Atención, Marian Tavares, Cristian Guira. Bueno, Cristian Guira no, porque vive aquí. Pero Marian y Lisandra, que viven allá, podemos llevar a Vitaly y conseguirle un par de clientes allá también, mi amor. Vitaly se ve bien, al igual que Caro Brito, mi vida, ¿eh? Podemos conseguirle un par de clientico allá en los Estados Unidos. Ay, Dios mío. Miren, y ya para terminar, dice Manolai y el bocaguá de Manolo Zuna que posiblemente se vayan dos chicas de unas plataformas. Se dice que es Isaura del Mañanero y se dice que es Joni Estrella o Gaby de Sangle de la plataforma Esto No Es Radio. Ay, Dios mío, lo cierto es que el año que viene, el 2023, me va a entrar y me va a entrar duro. ¿Por qué me va a entrar duro? Ay, no sea mal pensado. Me va a entrar duro, resumo. ¿Sabe por qué? Porque van a haber cambios en la televisión dominicana según el bocaguá de Manolo y el bocaguá de Manolai. Pero Manolai, no, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas.
¿Y ahora qué te pasa, Duani? Que tengo 7 meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene 7 meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.